Otro miércoles más a Pechos Salvajes Podcast. Primero, gracias a Adrián otra vez por cubrirme en este verano tan ocupado para mí. Y bueno, curiosamente, los días que estuve, los Yankees llevan 13 victorias seguidas, parecían imparables y ha cambiado un poquito la cosa, ¿no? Ha cambiado un poco y vamos a centrarnos mucho en esa americana, en esa este americana, porque ahora mismo el equipo que va cuarto en esa división está en la victoria de la Wild Card. Y, pues son cosas de este deporte que nos gusta. Hablaba antes con Javi, hay cuatro equipos con 80 victorias y en la suya, en la Nacional Este, no hay ningún equipo con 80 victorias y pues uno de esos equipos sí que va a jugar playoff. Más cosas, ¿se hacían falta alguna excusa más para considerar a Max Scherzer uno de los pitchers más legendarios de este deporte? Creo que ya la tenemos. Ha llegado a ese reducido grupo de 19 jugadores que han llegado a los 3.000 strikeouts. Y solo 6 con 3 Cy Youngs, que lo hace incluso todavía más legendario, pero hay esos jugadores con esos guarismos. Y bueno, hoy también vamos a hablar de los Braves, y para ello tenemos al jefe. ¿Qué tal, Javi? Todo bien por aquí. Hablamos de lo que quieras, de lo que te apetezca. Hombre, la cosa está para hablar de lo concreto que está pasando ahora mismo, porque quedan 2 semanas apasionantes de temporada regular. Y bueno, sí que es verdad que los campeones de división parece que están muy marcados, quitando el Giants Dodgers, pero bueno, como ya se han clasificado los dos, creo que eso les da un poco más de tranquilidad. Y bueno, va a estar interesante la conversación de hoy. Y John también está, que por cierto, has podido llegar a tiempo, nos alegramos mucho en este horario especial, en este horario. Nah, a las cosas importantes hay que venir siempre, así que quería llegar puntual, haciéndome rogar como siempre un poco, Pero pero he bueno. llegado. Aquí estamos para tener una conversación que ya las semanas y esta temporada, pues después de todo lo que ha pasado el año pasado y que por fin volvemos a los 162 partidos, a unos playoffs normales con 8 equipos, dos ya igual creo que se van fuera, o sea, 10 para 8. Y para ello teníamos que traer al mejor, don Fernando Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis? Pues bien, bien por tenerte aquí, creo que es necesario hablar algunas cosas contigo desde el punto de vista más profundo de las cosas. Hoy hemos estado, los que te hayan escuchado con Pepe Radio, has hablado de los Cardinals, que han aparecido de repente, ¿no? ¿Qué cojones ha pasado con los Cardinals? Que no están nunca, ya de repente, ¡pam! Y bueno, vamos a hablar también de tu equipo, vamos a hablar de esa Americana Este, está impresionante. Y también lo que tú quieras, ¿eh? O sea, puedes hablar de lo que quieras. Por De cierto, videojuegos, antes de que se me vaya Mario, porque la última vez que nos vimos, estuvimos ensalzando como se merece Operación Camarón. Espero que durante todo este tiempo transcurrido hayáis ido a verla al cine. Decidme que tres sí, porque veces. yo he sido, vamos, al día siguiente fui. ¿Y qué te pareció? Un abrazo para los de Operación Camarón, a todos los ¿Te amigos de Operación pareció Camarón. como la temporada de los Orioles o como la temporada de los Giants? O haciendo un símil No me pronuncio. beisbolístico. Vale. No se nos enfade nadie, por favor. Dame, Bueno, no, un queríamos hablar abrazo, un saludo muy afectuoso. a los cinéfilos que nos escuchan, que son bastantes, y a los que hayan sufrido, pues bueno, ánimo, la vida sigue. Tenemos muchas cosas que hablar. Aquí tenemos un guión, pero que nos podemos ir saltando porque mejor las necesidades del programa van cambiando. Pero vamos a hablar de estas 2 semanas que nos quedan. Fernando, yo no recuerdo tantos equipos a una victoria, a dos. O sea, que perder una serie te descarta por completo, pero ganarla te da por completo. Esos Seattle Mariners, que por fin después de 20 años, oye, sería la nota romántica, ¿no? Que se clasificaran. Sobre todo para esos equipos que no, o esos seguidores que no tienen a su equipo jugándose estas posiciones. Coméntanos un poco, tío, cómo ves todo esto. Sí, yo creo que es ni más ni menos que lo que es la grandeza, ¿no? De los playoffs de la MLB o ese escenario potencial de acceder a la postemporada. Y lo que es más divertido de todo esto, como tú bien comentas, es un partido de diferencia entre todos estos conjuntos, que la situación puede cambiar o mantenerse inalterable para el día de mañana, o cambiar radicalmente en apenas o cuando lleguemos al fin de semana. Esto es lo bonito, ¿no? Y por eso hay que prestar atención precisamente a lo que son todas las evoluciones, ¿no? Es decir, cómo van avanzando los equipos o cómo van involucionando a lo largo de las próximas fechas, porque esta es la hora de la verdad. Es decir, se han disputado del orden de 145 partidos de campaña regular y aunque parezca mentira, después de 145 partidos hay muchas cosas todavía por decidir, más allá
quién es el cabeza de serie número uno, número dos, que tiene mejor récord y demás, sino lo que es más importante es muchos equipos involucrados para muy poquitas plazas para los playoffs. Y sobre todo con esa situación que evoluciona y que cambia de una jornada para otra. Decirte que hacía mucho tiempo que eso no lo veíamos. Bueno, sobre todo 2 años en los cuales no veíamos una temporada estándar, una temporada completa con esos 162 partidos y todo lo que eso conlleva, para bien y para mal, ¿no? Y en ese sentido, pues tantas historias, ¿no? Es decir, tú has hablado de los Seattle Mariners, ¿qué decir de los Toronto Blue Jays, que en apenas un puñado de jornadas han pasado de tener un 5% o tenían menos de un 5% de probabilidades de meterse en postemporada a estar por encima del 70%, ¿no? Es decir, con esa fuerza, con esa apisonadora que se convierten los canadienses. Y es indudable que el escenario de la postemporada se antoja absolutamente fascinante. Como tú bien decías, ¿no? Antes, esta mañana hablando con Pepe, St. Louis Cardinals, y qué decir, por ejemplo, de Cincinnati Reds, ¿verdad? Cincinnati Reds, digámoslo así, lo tiene en su mano por lo que es lo flojo que es el calendario y, sin embargo, lo están desaprovechando de forma sistemática. ¿Esto les va a terminar condenando? Hombre, uno quiere pensar que espabilarán de aquí hasta el final, ¿no? Es decir, porque hay ocasiones en las cuales parece que ¿quién quiere ganar la segunda plaza de wildcard en la Liga Nacional? ¿Quién quiere ganar el este en la Liga Nacional? Sí sabemos quién quiere ganarlo, ¿no? En el oeste de esa misma Liga Nacional, porque están ganando partidos como si no hubiera mañana tanto San Francisco Giants como Los Ángeles Dodgers, ¿no? Pero todos esos escenarios pues son francamente divertidos, francamente interesantes y es ni más ni menos que lo que es la traca final, ¿no? De la temporada regular. Y luego lo realmente bueno, no es cuestión de que lo que hay ahora mismo no sea bueno, ¿no? Pero todavía mejor cuando lleguen los playoffs. Luego hablaremos de calendarios, porque hay que analizarlos, porque es lo que tú has dicho. Hay equipos que pues, juegan contra equipos ya. Red Sox tiene una serie con Baltimore, tiene que aprovecharla, por ejemplo. Y otros equipos van a jugar con gente que se va a jugar sus mapas. Es decir, que es un follón. Javi, ¿qué puedes comentar de todo este simposio? ¿De todo en general? De todo en general. Bueno, no sé. A mí me gustaría, si estuviera escuchando, me gustaría una cosa que no habéis hecho, que es un poquito situar a la gente como está. Y lo que está claro es, y hacer un poquito de pronóstico, está claro que hay 4 equipos o 4 divisiones que ya están dentro. O sea, perdón, he dicho 4. Si son 6 divisiones, sí, 4. La cabeza, las matemáticas. 4 equipos. O sea, son los Rays, los White Sox, los Astros. Yo no dudo de que permanezcan con el último estirón. Y los Brewers. Esos 4 equipos tienen la división ganada. Entonces, vamos a hablar de, sobre todo, esas otras 2 divisiones donde hay una pelea, que serían las 2 de la Nacional, la Este y la Oeste. En la Oeste ya hemos hablado muchas veces que están pegándose Giants y Dodgers por ganar la división. En mi opinión, desde hace mucho tiempo pensaba que los Dodgers los iban a alcanzar, pero creo que estoy cambiando de opinión. Y en la de los Braves, esa lucha Braves, Phillies y Mets, pues está complicado. Creo que va a ser muy importante este fin de semana que hay una serie Phillies-Mets. Muy importante, porque después el calendario que tienen a partir de ahí, Mets, por ejemplo, es muy complicado. Ojalá pudieran empatar entre ellos para que los Braves... Sería lo suyo. O perder. O perder los dos. Sí. Que os estoy escuchando, ¿eh? Bueno, yo creo que visto es lo que parece, ¿verdad? No sé, Fernando, pero yo creo que nos interesa, por ejemplo, que gane los Mets. Porque, no porque tenga medio partido por detrás, sino por lo que digo de los calendarios que tienen por delante. De cualquier manera, las 2 últimas series de la temporada son la penúltima es un Braves Phillies y la última un Braves Mets. Entonces, puede quedar todo para el final, pero yo tengo la impresión de que la semana que viene, con los duelos sencillos que tienen Phillies y Braves, se va a decidir mucho. Desde el punto de vista en el que falle contra los equipos sencillos, pues es otra historia. Atlanta, por su parte, que no lo he dicho, lo que le vienen son los Giants. Entonces, Phillies Mets, sí. Giants. Y visitar también San Diego. Pero bueno, San Diego también es verdad que
lo que estamos viendo durante el transcurso de las últimas semanas es, no da mucho miedo, que esto nunca sabes, ¿no? Es decir, porque un equipo de repente se mantiene pues muy regular y de repente todo hace clic, todo encaja y empiezan a funcionar acorde a su talento, ¿no? Y San Diego Padres sí que es verdad que tiene pues un talento extraordinario, pero en el cual probablemente todas estas lesiones en los pitchers, ¿qué tal el escenario después de haber fulminado a Larry Rothschild? Porque ya sabemos todos que Larry Rothschild era el culpable de todos los males de los San Diego Padres. Como se puede comprobar, San Diego Padres no han sido capaces, aparte de, insisto, lesiones, no han sido capaces de enderezar el rumbo. De hecho, el equipo desde el cuerpo de lanzadores es peor que antes del cese de Rothschild. Y, por supuesto, se están viniendo abajo, pues vamos, con todo el equipo. Y además, con el extra de que tiene una porción del calendario muy, muy complicada. De todos estos escenarios que comentaba Javi en relación con el este, sí que es verdad que Filadelfia es el equipo que en teoría mejor lo tiene. Porque desde el punto de vista del calendario, es verdad que tiene que montar 4.5. Y ojo que Real Muto sí. Está tocado, ¿eh? Eso es. Pero no olvidemos que son 4.5. Es decir, incluso en porciones del calendario en las cuales series que les han favorecido, no han sido capaces de ganar partidos, no han sido capaces de ganar series. Es decir, Colorado, que está ejerciendo un magnífico papel de spoiler, ¿no? Es decir, Colorado le ganó una serie a los Dodgers en Los Ángeles. Le ha ganado el primer partido a Atlanta en el estado de Georgia. Le ganó 3-4 a los Philadelphia Phillies. Con lo cual, no hay rival pequeño, aunque pueda parecer pues eso, una frase hecha, un mantra y demás. Es que es totalmente cierto. Es decir, es que tú puedes pensar que vas a jugar 3 partidos contra los Marlins o 3 partidos contra los Cubs o 3 partidos contra los Pirates y cuando te das cuenta te han mojado la oreja y te han, vamos, condicionado muchísimo tus opciones de poder llegar a la postemporada. Y eso es cierto que el equipo que tiene la sartén por el mango y que depende de sí mismo, que yo creo que es lo más interesante, es precisamente el conjunto de los Atlanta Braves, por esa ventaja que tienen. Lo que comentabas, un pequeño inciso, a los Yankees su racha estratosférica la rompieron los Orioles, que llevaban 20 partidos perdidos seguidos. O sea, pero a mí eso me habla también un poco que yo creo que quitando esos equipos de Giants, Dodgers, Rays, probablemente, o algunos como White Sox y tal, que han tomado mucha distancia en su división, esos equipos que están, vamos a decir, en media tabla, peleando por esos puestos de wild card, sean los equipos del este, San Diego, Cincinnati, o Yankees, Blue Jays en la americana, están siendo equipos con un rendimiento tremendamente irregular, que son capaces de la misma forma de ganar 6, 7, 8 partidos seguidos que de perderlos y de ganar series complicadas que de perder series muy fáciles. Entonces yo creo que está siendo una de las temporadas que yo recuerde más difíciles de pronosticar en ese sentido, porque no se están los equipos comportando, digamos, con una linealidad o con unas tendencias más estables dentro de la temporada, ¿no? Que puedes tener, con una lógica, ¿verdad? Sí, o que puedes tener, no sé, un mes de junio que sí, te sale, ganas 5 partidos más de los que pierdes, luego pues pierdes 3 más de los que ganas el mes siguiente, te mantienes ahí, pero estamos viendo equipos que de una semana a otra te cambian totalmente la cara, el rendimiento. Lo hemos visto con los Yankees, lo hemos visto ahora con los Cardinals, lo hemos visto con los Blue Jays hace nada, que estaban ganando 6, 7, 8, 9, 10 partidos seguidos y luego te pierden 4 o 5 seguidos golpe de la noche a la mañana. Entonces, creo que habla de que tienen agujeros por ahí, puede ser también la inconsistencia pues eso de la temporada tan corta el año pasado, de que ya los equipos están llegando un poco en las últimas a final de temporada, sobre todo los brazos de lanzadores y tal, y que la cosa también pues está quizás bastante, bastante pareja, pero que todos los equipos ahí vienen con bastantes dudas. Entonces yo creo que van a ser las 2 últimas semanas de competición que parecen que van a ser tremendamente difíciles de prever. Los Mets, por ejemplo, el equipo que me toca más de cerca, sí que es verdad que cuando les tocaron los 14 partidos seguidos contra Dodgers
y Giants. Nos pasaron por encima, creo que se ganó un partido o dos. Luego se tuvo un rendimiento bastante bueno, sin estridencias, contra Nationals y Marlins, y ahora otra vez contra Cardinals y tal, nos está costando, pero leí antes un tuit que creo que 9 de las últimas 10 derrotas han sido por una carrera. Sí, que eso muchas. Fácilmente las dos siguientes semanas le puedes dar la vuelta y acabar ganando 5 o 6 seguidos y metiéndote ahí en las peleas como algún equipo le dé un susto a los que están por encima. Entonces, y Filadelfia, pues Filadelfia perdiendo a Real Muto pierde mucho, que sí que es verdad que está teniendo una temporada un poco más floja, pero si se lesiona y no puede ni siquiera estar de ningún rol, aunque sí que es verdad que creo que está jugando bastante en primera últimamente, pues va a ser difícil de pronosticar también lo que puede hacer Filadelfia. Entonces yo creo que va a estar muy interesante estas dos últimas semanas y que va a haber que seguir las jornadas muy, muy, muy atentamente. Sí. El problema que tienen los New York Mets es, aparte de que es el equipo en el este, ¿no?, que es un frente abierto y muy interesante, sin olvidarnos de la Wild Card, y eso que comentaba John es muy cierto, tantos partidos decididos por solamente una carrera, con lo cual es, lanzas una moneda y pues cae cara o cruz, ¿no? Evidentemente no lo han hecho lo suficientemente bien como para ganar una parte significativa de esos partidos. El problema está en que el tiempo, igual que comentabas o mencionabas sobre el tema de Real Muto, no les beneficia a los Mets de cara a recuperar una versión que influya, que importe, que suponga algo de peso específico en, y estoy hablando especialmente tanto de Jacob DeGrom como de Noah Syndergaard, ¿no? Sí. Los tiempos son los que son, la temporada acaba el 3 de octubre y es que ni partidos de rehabilitación ni sí. Poco más. Dice, bueno, le han dado permiso para poder lanzar desde un montículo, también es verdad que el positivo por coronavirus de Thor pues no le ha beneficiado, pero claro, es que mucho me temo que a lo mejor alguno de estos partidos de rehabilitación de DeGrom o de Noah Syndergaard dicen, sí, ligas menores, no, directamente con el equipo grande y te, sí, dará aprovechar al máximo. Lo de DeGrom es lo que se estaba hablando, que sí, querían por lo menos, o la gerencia lo que estaba insinuando es que por lo menos, incluso sí, aunque no se estuviese ya jugando nada el equipo, pues para ver en qué momento estaba y tal. Y lo de Syndergaard pues va a ser no testimonial, pero mucho menos influyente de lo que podía haber sido en varios sentidos, porque primero va a estar muy poco tiempo y segundo porque seguramente va a estar de relevista, es lo que se viene hablando hace tiempo, y tercero porque ya ha dicho que solo va a lanzar rápidas y cambios, que no va a lanzar ni bolas curvas, ni sliders, ni nada, pues para conservar un poco el brazo por la torsión que le generan esos lanzamientos. Entonces va a estar limitado en varios puntos y la verdad es que es muy difícil de pronosticar, porque la ofensiva también le está costando mucho arrancar, los pitchers que están ahora pues están no rindiendo del todo bien, o rindiendo, digamos, a un nivel bastante regular, sin actuaciones especialmente positivas. Y bueno, no se sabe. Hay también dudas con la gestión del equipo desde el banquillo, etcétera. Bueno, veremos a ver cómo va, pero sí que yo veo al equipo con bastantes dudas ahora mismo y con bastantes lagunas. Entonces, creo que va a estar complicado más allá del calendario. Antes de pasar a hablar un poco de los Braves, más en profundidad, esa fantástica que ya es la historia del año. A lo mejor la historia buena y la historia mala del año la tenemos en la Nacional Oeste. La buena son evidentemente los Giants, la mala los Padres, por lo que se esperaba, que ya hemos comentado. Pero los Giants, lo que hablaba con Chemi, ¿no? Chemi siempre que venía aquí decía, bueno, nos quedan 50 partidos, nos quedan 40. Y él no acababa de creer. Y el otro día le escribí por Twitter ya cuando se clasificaron por completo. Pero tienes la mala suerte de que otro gigante está en tu división y que todavía no sabes seguro si vas a entrar directamente en playoff o tienes que salir por la wildcard. Pero quería preguntar, bueno, a Javi, que lleva un rato sin hablar, lo que empezó siendo una broma y que iba yéndose las manos, ya pues fichan a Chris Bryan, ya pues oye, declaración de intenciones, aquí vamos a por todo. Y lo que hablabas hoy con Pepe, Fernando, no es año par, a lo mejor por ahí coge un poco la posibilidad de los Giants, pero... Ya, pero el pasado no cuenta, entonces a lo mejor podemos meter. Pero ¿qué es más importante, lo del año par o que Chemi ha pasado dos veces por el podcast y han seguido ganando?
Sí, eso ¿qué es gana? Una prueba de fuego. ¿Qué es la maldición, Fernando, aquí, todos los que han pasado. Bueno, los Royals, la historia de Parra Machado, o sea, los Royals iban líderes absolutos de su división, fue el pobre hombre venir al podcast y hundirse en la clasificación, o sea. Pues nada, eso, Javi, que... Los padres estaban luchando por la división cuando vino Víctor, yo creo, sí, sí. Estaban, quizá un par de escalones por detrás, pero vamos, no estaban como están ahora. Cogieron una racha de un porrón de partidos perdidos, o sea que fue brutal. Por eso Edu de Paz va a esperarse a venir hasta que acaben los playoffs, porque si no... Bueno, chicos, ha sido un placer, yo me voy, ya visto los precedentes... No, ya has venido, ya la maldición ya la llevas. Yo creo que estás cubierto porque yo vengo aquí de vez en cuando y, y el equipo ha hecho lo que... Sí, la inmunidad, o sea, que tenemos los que llevamos el programa es... Sí, no, lo de los Mets no es culpa del podcast, es que son los Mets y son como son. Viene de serie ya. Pero John, esta semana... No se nos puede hacer responsables, lo ponemos en el disclaimer de los Mets, no se nos puede hacer. Esta semana no han detenido a nadie en los Mets, por lo menos ya... Vamos, es un avance. Pues nada, el otro día fue un amigo a Wrigley Field, jugó contra los Cavs. Se lo pasó muy bien, pero él fue al 6-5, pero el día anterior fue un 15-4. Es que es una máquina anotar este equipo. Es que da igual qué equipo le pongas delante, qué pitcher le pongas, y parece que no se cansan de anotar. Es que es algo increíble este equipo. Y nada, Javi, revolución de los abuelos, ¿no? Ahora que sale, yo cuando veo resúmenes, te dice, no, el pitcher veterano, no sé qué, y tienen 27, 28 años. Y yo, tío, yo voy a tomar por saco, macho, que ya tengo 31 y me considero veterano. Pero ves ahí todavía a los Giants con Longoria, con Brandon Bell, con Crawford, con Posey. Yo, a uno le alegra que todavía haya gente de más de 30 ahí que dé el callo. Y pues eso, que es la noticia alegre, sí. o la historia bonita. Ah, lo que pasa es que la impresión que te da eso es que a lo mejor es una de las últimas balas de los Giants y que si contásemos el equipo sin tener... el apoyo que han tenido los veteranos, a lo mejor... ¿Javi? No hay tanto detrás esperando. Es decir, apurar este final de temporada porque va a ser una baza muy importante para ellos. Yo personalmente opino... Que una de las cosas bonitas que nos estamos perdiendo, a lo mejor de pensar, es esa rivalidad que hay entre Giants y Dodgers, que es una rivalidad que lleva, bueno, pues casi desde que el mundo es mundo. Y el otro día... Ya me enteré, no lo sabía y hice un comentario en... ¿Hola? Parece que sea aquel. Pero los Giants, yo creo, no sé, Fernando, cómo lo ves, que mucho viene de... Porque lo hemos hablado mucho, se ha hablado mucho de los veteranos. Brandon Crawford incluso le han recompensado con una extensión de contrato. Se ha hablado mucho del trabajo que se ha hecho en el pitcheo, ¿no? Con gente como Gausman, como Desclafani, como Logan Webb, etcétera. Lo que han sacado de jugadores en el último par de años que parecían estar más desconectado. No desconectado, sino medio ya en un segundo plano, que no estaban rindiendo, que los han recuperado. Pero también hay que hablar mucho, yo creo, y que pasa más desapercibido, la labor que han hecho esos jugadores de segunda fila, que han aportado mucho, gente como Darin Ruff, como Lamonte Wade, como Wilmer Flores, porque estaba aquí haciendo un repaso de las estadísticas de los jugadores de los Giants y te encuentras entre los titulares nombres importantes como Buster Posey, que ha jugado 98 partidos, Brandon Belt 86, Donovan Solano 90, Evan Longoria 65. Jugadores que han sido muy importantes, pues han perdido mucho tiempo, también parte entiendo que es gestión
y manejo de la carga de trabajo de jugadores tan veteranos durante tanto tiempo, pero esos jugadores de segunda fila, más gente añadidos como Yastrzemski y tal, desde que explotó hace un par de años, yo creo que también hay mucha clave ahí del éxito de San Francisco, ¿no? Ese banquillo que han tenido, ese fondo de armario para ir solventando tanto esas lesiones como esa gestión de la carga de trabajo que podían requerir los jugadores a esas edades. Sí, y todo se debe al arte, al buen hacer de Farhan Zaidi, que será el ejecutivo del año si hay justicia en este mundo, ¿no? Es decir, porque es que un equipo... No vamos a decir que San Francisco ya surgiera de la nada. Es decir, a ver, tenía una base, como hemos hablado, veterana, cuyos mejores años parecían que habían quedado atrás. Parece que en ocasiones, antes de aventurarnos a proclamar prácticamente, pues eso, ¿no? La defunción deportiva de un jugador y demás, pues hay que tener un punto de pausa, un poco de paciencia. No hay que, insisto, apresurarse a esos juicios de valor tan, tan definitivos en ese sentido. Y todo esto pues va unido a lo que tú mencionabas, es decir, la carga de trabajo, el manejo de la carga de trabajo. ¿Por qué? Pues porque han armado un grupo entre descartes de otras organizaciones, talentos formados en la casa, traspasos en toda regla, ¿no? Es decir, lo de Chris Bryant, que fue el golpe definitivo de los Giants a la hora de aventurarse precisamente en los playoffs. Todo ello ha contribuido a que, sobre todo desde el perfil ofensivo, ¿no? Es decir, desde el turno de bateo, te encuentres mucha gente, pero mucha, no los titulares, sino también, digamos, el equipo B, que están funcionando muy bien, ¿no? Y que hoy el héroe puede ser Yastrzemski, puede ser precisamente Lamonte Wade Jr., puede ser Brandon Bell, puede ser Brandon Crawford, Evan Longoria, Buster Posey. Y todos ellos, yo creo que con la excepción precisamente de Brandon Crawford, de los veteranos me refiero, por diversos motivos, especialmente por lesiones y también aliviando carga de trabajo, van a llegar frescos a la hora de la verdad. Y creo que en ese sentido es absolutamente capital para que los Giants, desde el punto de vista del line-up, de la profundidad de banquillo, del roster que tiene, te pueda encontrar muchas soluciones para las distintas preguntas que puedan ir surgiendo durante el transcurso de lo que resta, ¿no? Es decir, tanto de temporada regular como un previsible eliminatoria de playoffs, de series de división, si es que finalmente se hacen con el título divisional. Es que tú ten en cuenta, o hay que tener en cuenta una cosa, que a poco que los Giants, que vale, llevan 9 victorias consecutivas, a poco que los Giants obtengan, pues voy a decirte, un balance razonable, es que se van a plantar de con 105 victorias, 106 victorias. Sí. Oye, un equipo con 105, 106 victorias es un equipo muy bueno, pero muy, muy, muy bueno. Que seamos claros, yo creo que todo el mundo pensamos que Los Ángeles Dodgers, por talento, es el mejor conjunto de la Liga Nacional. Pero si algo ha demostrado los Giants es, mira, sí, talento a lo mejor tienes más que nosotros, pero a la hora de la verdad, a la hora de arremangarse, no hay ningún equipo que sea capaz de, sobre todo iba a comentar que no le tenga miedo, que de hecho infunde respeto estos Giants, que es que les han ganado las series durante el transcurso de temporada, que eso tampoco nos tiene que indicar absolutamente nada de lo que puede dar de sí un potencial cruce en postemporada, porque una cosa es lo que ocurre en temporada de playoffs o en temporada regular y otra cosa muy distinta en la postemporada, en playoffs. Sin embargo, yo creo que los Giants no han recibido todo el respeto, todo el crédito que se merecían y ha habido ocasiones en las cuales tú tenías que pensar de, bueno, ya levantarán el pie del acelerador, pero es que no lo han hecho en ningún momento de la temporada. Y cuando lo han hecho para que los Dodgers por un día se pongan líderes, nuevamente han revertido la situación y se han vuelto a marchar un poco en la clasificación. Lo que ocurre es que marcharse es, pues eso, 2 partidos y medio de ventaja, que es lo que llevan. Pero sí, ahí ese punto de inflexión que parecía cuando perdieron el liderato, que quizás se podía incluso pensar que moralmente les podía afectar y se podían no hundir en el sentido de quedarse fuera de playoffs, pero sí de perder la división. Al final lo han solventado muy bien, se han rearmado y es un equipo, creo que lo comentamos aquí la semana pasada, que no sé si era la primera vez que ocurría en la historia, que había sido el primero en llegar a 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 victorias en, sí, había en la un temporada. Tweet, sí, o sea, ha sido un equipo muy, 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 muy regular, que ha ido peleando las victorias, como decíamos, con ese lineup que encajando piezas
han podido arrancar victorias, los nombres que decíamos, y luego con un bullpen que es, puede ser una pieza muy importante para ellos de cara a la postemporada, porque está ahora mismo primero en ERA, en WHIP, en bases por bolas dadas, el segundo que menos hits da, así que consigue muy pocos home runs, que permiten pocos home runs y que consiguen pocos strikeouts, pero sacan el trabajo adelante y con esta lineup que te puede conseguir esas ventajas, si luego consigues un bullpen que te las conserve, es un equipo muy, muy, muy peligroso en series cortas también. Entonces, creo que puede ser más candidato de lo que pensábamos al principio de temporada. Aquí al principio de temporada, Fernando, se comentó que Brandon Crawford ya estaba pensando en los lagos a los que iba a ir a pescar con una neverita llena de cervezas y que esa temporada iba a ser de relax absoluto. No miro a nadie que está aquí en la ventanilla derecha, que yo que es el bueno de John. Y bueno, por suerte para el espectáculo, porque además Brandon Crawford es un tipo curioso, peculiar, ¿no? Tiene un físico imponente y mola verle ahí a ese nivel y aportando tanto al equipo. Javi, te tenemos ya bien, ¿no? ¿Estás? Creo que sí. Espero que no vuelva a ocurrir, perdón. Te escuchamos bien. Ya ha hecho bastante Movistar con llegar a la campiña gallega. Vodafone. No sé si Vodafone, lo he comentado ya, pero lo mandé a la mierda. Y volví a cambiar. Chat. Has hecho como Miguel Ángel López, ¿no? Un poquito. Yo me voy al sol que más calienta, ¿eh? Es lo que tiene. Es lo que tiene. Veo que mi guiño ciclista no ha sido apreciado. Voy a correr un poquito y vamos a seguir. En Valencia, Fernando, tenemos una expresión que es muy valenciana, que es decir, ese tío es fill de son pare. Es hijo de su padre, ¿no? Por actitudes, por comportamientos, por porte, por físico, por lo que sea, ¿no? Que tú lo ves y dices, ese tío es fill de son pare. Vamos a hablar del hijo de su padre, que pues los que dudaban en su día de que estaba muy gordo, de que tal y que cual, pues es un principal culpable de que los Blue Jays estén como están ahora, que es Vladimir Guerrero Jr., que es el líder de la liga en home runs. Antes uno en el chat ha puesto que si Otani o Guerrero para MVP. Hombre, yo creo que no hay dudas, ¿no? El factor Otani creo que este año es, por la historia de la narrativa y porque probablemente no se vaya a volver a ver estos 200 años, no hay dudas de que va a ser Otani. Pero mal año ha pillado Vladimir Guerrero para destaparse como una estrella absoluta que probablemente en los próximos años vaya a mantener ese nivel. Fernando, tú que has visto tanto joven fracasar porque muchos jugadores que prometían tanto no lo han conseguido al final o se han estancado muy pronto. En mi mente viene Josh Hamilton. ¿Qué esperas de este chaval y de su carrera? Pues esa expresión que está en inglés, ¿no? Es decir, que es el cielo es el límite. Con Vladimir Guerrero Jr., que físicamente no puede ser más distinto de lo que era su padre, porque su padre era alguien pues, muy fibroso y demás, mientras que Vladito sí que es verdad que en ese sentido, sobre todo el año pasado, más que 2019, en 2020, durante ese parón que hubo entre si arrancábamos o no arrancábamos la temporada, iba a decir que se abandonó un poco en ese sentido. Y de hecho él mismo lo confesaba, que no se encontraba bien, le faltaba energía. Y eso que estamos hablando de una temporada en la cual únicamente hubo 60 partidos. Sí que parecía que Vladimir Guerrero Jr., que más allá de ese exceso de peso que es obvio, ¿no? Es decir, que a todos al principio le saltaba la vista, que jamás va a ser alguien de una portada de fitness, ni falta que le hace. Pero sí que evidentemente, pues esas 42 libras, que es que son 42 libras las que perdió Vladimir Guerrero Jr., pues le ha ayudado a estar mucho más ágil. Es decir, tú ves a Vladimir Guerrero Jr., cómo se mueve en primera base, cómo se abre de piernas, con lo cual se te encoge el corazón cuando ves una escena como esas y dices, antes era imposible poder pensar en eso. Es decir, se ha convertido en un primera base, en ese sentido, muy bueno. Y al tener menos peso y estar mucho más perfilado, para lo que es Vladimir Guerrero Jr., ha sido capaz de cubrir algo que estaba ahí, ¿no? Es decir, que Vladimir Guerrero Jr. conectaba con fuerza, pero no le daba elevación. Lo que es el ángulo de salida no era capaz de elevar la pelota. Y muchas bolas
eliminaciones por vía terrestre y con lo cual, pues esa capacidad de hacer élite, porque siempre ha tenido capacidad élite de hacer contacto, pues no se traducía en resultados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pequeños ajustes aquí y allá, esto es el mantra, ¿no? Es está en el ADN de este deporte, pues ha hecho que Vladimir Guerrero Jr. haya conseguido la clase de temporada. No te voy a decir que todo el mundo anticipaba, porque a ver, yo creo que pensar que de aquí en adelante Vladimir Guerrero Jr. va a conseguir o va a aspirar a triples coronas todas las temporadas, pues creo que es una utopía. Hay años y años en los cuales, pues bueno, pues ves mejor la pelota, te encuentras mucho mejor, todo te sale más rodado. Y este es uno de estos años por parte de Vladimir Guerrero Jr., que a ver, está en la pomada por conseguir algo que no se ha conseguido desde el año 1956. Y es la triple corona, pero liderando a todos los jugadores de la MLB. No solo en la Liga Americana, como hace pocas temporadas lo consiguió Miguel Cabrera. No. Como lo que hizo Mickey Mantle en 1956, que estamos presenciando algo histórico, algo extraordinario. Es el líder en unos más que irreverentes y extraordinarios Toronto Blue Jays, peligrosísimos cuando lleguen los playoffs, si es que consiguen clasificarse, que tienen toda la pinta de que van a lograrlo. Y como es lógico, en una temporada así, dirías, ¿el reconocimiento de Vladimir Guerrero Jr. cuál va a ser? Bueno, pues va a ser segundo en la votación del MVP. Es verdad que le está terminando muy fuerte, no se puede decir lo mismo de Otani, pero la ventaja y la proeza que ha logrado el japonés creo que le sigue situando de forma, vamos, totalmente sólida e inalterable, pese a lo que está haciendo Vladito, que es realmente mágico, ¿no? Y en Toronto están encantados de que al fin esa inversión de casi 4 millones de dólares pues esté dando los réditos que está cosechando en este 2021. Estamos ante una, es decir, otra mega estrella más, ¿no? Es decir, muchos junior, Ronald Acuña Jr., por supuesto, Vladito, Fernando Tatís Jr., Juan Soto, el futuro, el presente y el futuro de este deporte habla muchísimo español y yo creo que tenemos que estar encantados en ese sentido. Fíjate que aquí comentábamos cómo iba a afectar a los bateadores principales de los Blue Jays el cambio de el volver a jugar en casa en Toronto. De maravilla. De maravilla, absolutamente. Perdona, Javier. Claro. Decías, si me permitís y si me deja la conexión, decías antes lo de hijo de su padre, no os olvidéis, y lo están comentando también en los comentarios, que aparte de Vladimir Guerrero, sí, claro, y Billo son también juniors, aunque no lo lleven en el... Billo todavía sigue lesionado, pero cuando vuelva, si es que vuelve, vendrá muy bien para esas aspiraciones del equipo, que yo es que con esta racha que llevan y esa cadencia, esa dinámica que llevan, me cuesta creer que no vayan a ganarse el puesto de wildcard. Es que no solo es eso, Javi, es que ahora mismo tiene toda la pinta de que los Blue Jays van a organizar el partido de wildcard. Sí, tremendo, acuerdo, ¿no? Un equipo que tenía menos del 5% de probabilidades, es tremendo. Pues ese Roger Center en Wildcard puede ser algo espectacular. O sea, sin duda. Ese campo. Lo que comentáis de la triple corona, por comentar, por si hay alguien que no sabe qué es la triple corona, aunque creo que también hay triple corona de pitcheo, pero bueno, eso tiene menos sonido. Es liderar en el home runs, remolcadas. Y promedio. Home runs está liderando. Remolcadas lo tiene un poquito más complicado. Tiene por delante a 6 Salvador Pérez. Que menuda temporada está haciendo Salvador Pérez. Y en promedio sí que lo tiene conseguible, sobre todo porque el promedio varía mucho fácilmente. Y está pues tercero ahora mismo detrás de Starling Marte y Trey Turner. Lo comentaba antes Fernando, la última vez que esto ocurrió fue en 2012. Decías antes el club de los 3.000 strikeouts, pues el de la triple corona es más reducido todavía, son creo que 17. Y la última vez fue en 2012, que fue un gran año para Venezuela, porque es el año de Miguel Cabrera en la triple corona y también el año de Félix el Rey Hernández, que hizo el juego perfecto. Creo que hay cuádruple corona también, por cierto, que me parece que es añadirle hits, pero bueno, ya para los muy cafeteros. Ya rizan el rizo, pero bueno, son datos. Sí. Pero recordar que en la americana, desde Jan Stremski, es decir, del 60 y pico, hasta Miguel Cabrera. Sí, del abuelo del que juegan los Giants, no el padre, o sea, el abuelo. Que desde Cabrera y Jan Stremski pasaron 50 y pico años, es decir, que sí.
que no es algo que ocurra otro día. Sí, es sí, verdad que todo época, lo demás en la época de Lou Gehrig, de Babe Ruth, que habían jugadores que eran muy superiores al resto, como los que he nombrado, era más factible, o Mickey Mantle, pero ahora que los jugadores se especializan, pues sí, esto al final... Eso te da la idea de lo complicadísimo que es eso y que probablemente no consiga hablar Guerrero, pero pues está emocionante que esté incluso la idea de que pueda conseguir lo no, que esté el, cercano. El mero hecho de ser candidato ya lo hace una temporada espectacular. O sea, y no hay duda. Sí, no, pero al final yo creo que es, si lo consiguiera incluso poco eso, lo de Otani yo creo que es incluso más especial, por mucho que haya tenido un pequeño... pequeño bajoncito en las últimas 3-4 semanas, pero lo que ha conseguido a lo largo en el cómputo general de la temporada en ese doble rol es más histórico si cabe que una triple corona. Es único. Y sí, es. No sé si lo habéis visto, yo creo que lo de Sports Illustrated, que le ha sacado las dos portadas, lanzando y bateando. Se me ha pasado la vida. Es que es muy, muy, muy especial el rendimiento que ha dado, lo importante que ha sido para el equipo. Pues yo creo que al final, incluso si consigue la triple corona, pues es una cuestión de mala suerte para Guerrero, pues haberlo conseguido este año, pero yo creo que lo de Otani se merece el reconocimiento. Tampoco sería el primer jugador que hace la triple corona y no se lleva el MVP. Ya les ha pasado a otros. A Ted Williams le pasó dos veces, pero también porque tenía sus peleas con la prensa y eso no, hombre, no ayudaba. Pero cuando a Ted Williams se lo quitaron con Joe DiMaggio, que aquella época de 400, aquello fue un robo absoluto de los más oscuros del poder en las sombras. Sí, no, pero digamos que tenía una relación un tanto tirante con la prensa deportiva. Y, ¿qué diplomático pues, eres, John? No ayuda. Sí. Puedes quejarte, John. Si todos los que decidieron que están muertos ya todos. Sí, no, no, digo, porque. No, es que casualidad, justo estoy leyendo un libro sobre Ted Williams y es que estaba la gresca cada tres minutos por todo con la prensa. Y claro, al final se retroalimentaba la cosa. Y cuando empieza el jugador, pues a llamar de todo lo que se os pueda ocurrir. Y a referirse a ellos pues, como shitheads y no sé qué, abiertamente, pues digamos que no ayuda. Que al final tiene un componente también de popularidad, ¿no? La votación. Entonces, pues digamos que no ayuda del todo. El que no votó a Jeter seguro es porque se acostó con su mujer. O sea, no tengo dudas. Que Jeter se acordó del tío, ¿eh? Sí, sí, incluso sí. Dijo, gracias a todos menos a un periodista. No, tono jocoso, vamos a también a... No, sí, 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 sí. Aquí cuando hablamos de los Yankees, Fernando, hay que matizar. Hay que matizar porque... Sí. Hay gente que no se lo toma todo. Hay muchos ofendidos. Antes de hablar de un jugador superlativo que podría ser... Dado que la temporada de DeGrom hasta que se lesionó era indiscutiblemente de las mejores jamás habidas por un ser humano, pero la temporada dura 60 partidos, John, lo siento. Sí, no, no. Corbin Barnes, hablan de Buehler, hablan de Scherzer, todos son legítimos, incluso de Woodruff. Ahí los Brewers tienen ahí dos tíos espectaculares para afrontar los playoffs. Pero Corbin Barnes ya tienes un no-hitter compartido con Josh Hader, otro que tal, o sea, un closer. No sé si será legendario, pero ahora mismo de los mejores de la liga. Y quería preguntarte, Fernando, antes de hablar de Mad Max, como te gusta llamarlo tú, a ti, esto es la guinda ya, una temporada histórica de los Brewers. Sí, sí. De hecho, los Brewers van camino de lograr una de sus campañas más mágicas, ¿no? Durante lo que es el legado, la trayectoria de esa franquicia. Y lo de Corbin Burns... no deja de ser curioso, ¿no? Porque hace un par de años era uno de los peores pitchers de toda la competición y tuvo que resetear, y me quedo corto, a la hora de cambiar mucho con el repertorio, poner mucho más énfasis en ese cutter, en esa bola rápida cortada, aparte que tiene un brazo absolutamente prodigioso, y se ha convertido en esa transición que él experimentó de pitcher relevista a pitcher titular, a starter, abridor,
y ahora no solo eso, sino que de absoluta élite, es maravilloso, ¿no? Es decir, ese no-hitter combinado, y como decía uno, no me acuerdo, jugador actual o exjugador, dice, un no-hitter combinado no es un no-hitter. No, no, claro que es un no-hitter. Otra cosa es que todo el honor, por supuesto, que hubiera podido quedar para Corbin Burns, que hubiera ayudado precisamente de cara a la lucha por el Cy Young, pues no lo va a conseguir. Que vamos, que aunque Corbin Burns hubiera logrado un no-hitter, no tendría por qué cambiar de forma radicalmente los votos, porque ahora mismo hay una lucha muy, muy, muy apretada entre, yo creo que es Corbin Burns, Walker Buehler y Max Scherzer, que sobre qué quieres poner más importancia, ¿no? Es decir, la ventaja que tienen entradas Walker Buehler, que está consiguiendo una temporada maravillosa, me parece estupendo. Pero fíjate, Max Scherzer, cuando logra el otro día situarse en ese club tan selecto de los 3.000 strikeouts, va camino de hacer un partido perfecto, que al final se trunca, no lo consigue, como por otro lado es lógico. Él ya ha conseguido dos no-hitters en el pasado, pero es un jugador tremendamente especial. Y todos ellos, fíjate lo que tiene que ser la mentalidad del bateador, que tenga que medirse con Scherzer, con Buehler o con Corbin Burns en una eliminatoria, en un partido de playoffs. Dice, uf, este día se nos va a hacer francamente largo, ¿no? Y es que es normal, es decir, porque están absolutamente en la cresta de la hora, están a su mejor nivel y van a ser, vamos, un auténtico suplicio, ¿no? Es decir, quien tenga que vérselas contra probablemente uno de los tres más respaldados, más votados en la votación del Cy Young. Y Corbin Burns, se podría decir incluso, ¿es más dominante Corbin Burns que el resto? Pues se puede argumentar. Luego ocurre que esto, salvando las distancias, se me asemeja mucho a lo que fue aquella temporada del 2015, ¿no? Es decir, con Jake Arrieta, Zach Greinke y Clayton Kershaw. Cualquiera de ellos sería digno ganador del Cy Young, y sin embargo, el que se lo llevó, porque tuvo la narrativa, porque tomó una segunda mitad de temporada realmente extraordinaria, mágica e histórica, fue precisamente Jake Arrieta, ¿no? Es decir, pero cualquiera y se lo puede llevar, y esto se va a decidir, al igual que en las plazas de playoffs, precisamente en las pocas titularidades que les restan. Es decir, esto va a estar en un pañuelo, lo cual es absolutamente maravilloso. ¿Qué ha hecho esta noche Max Scherzer? ¿Qué ha hecho esta noche Corbin Burns? ¿Qué ha hecho esta noche Walker Buehler? Y a poco que uno flaquee, pues pierde opciones para ganar el Cy Young. Fernando, nos comenta 9 entradas en Twitch. No aporta mucho seguramente, pero yo creo que los Brewers le deben todo a su buen año al picheo. El equipo navega un poco en la mediocridad. Yo no estoy de acuerdo del todo. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, es decir, a ver, tiene un tridente de starters, Woodruff, Corbin Burns y Freddy Peralta, que son una maravilla. Y dices, oye, que el cuarto pitcher, si te hace falta en un momento dado en series de división o lo que fuera, puede ser Adrian Hauser, puede ser Eric Lyer. Tiene un bullpen descomunal. Es decir, es un rival durísimo para que le toque en series de división, que a día de hoy sería Atlanta Braves. Y si es capaz de progresar, es un club que perfectamente tiene capacidades porque tiene un buen ataque. Tú echas un vistazo el tándem de catchers, lo que puede hacer en primera base si recuperan a Rowdy Tellez, Colton Wong, lo que aporta en defensa, qué está haciendo Luis Urías, Willy Adames, qué campaña ha hecho. Es decir, la temporada de los Brewers despunta cuando Willy Adames llega procedente de Tampa Bay. Y luego es verdad que Christian Yelich no es el Christian Yelich de temporadas anteriores. No batea con el poderío que se le presupone, pero tienes a Yelich, que se sitúa muchas veces en base, tienes el poderío de Avisaíl García, tienes la veteranía de Lorenzo Cain. Es un equipo francamente bueno, que es verdad que a lo mejor tiene más poderío desde el montículo, cierto, pero que es un equipo temible, sin ningún género de dudas, absolutamente. Quiero comentar que me apena ver a Jackie Bradley tan feliz, porque era jugador de lo que más queríamos, de los más queridos en Boston, y era solo eso, John. Sí, no, yo iba a decir solo que yo sí que veo un punto ahí de que al final sí que lo que ha llevado el peso del equipo en general sí que ha sido el ataque. En comparativa, por ejemplo, lo que decíamos antes con San Francisco, que han ido muchas piezas tirando el equipo, que ha sido un grupo más compacto, más completo. Sino eso, que han estado todos un poco más
average o que el ataque no ha sido, no ha destacado nada, ¿no? Lo comentamos la semana pasada. Creo que era un ataque muy construido en torno a Yelich, y cuando Yelich no ha funcionado, pues el resto no ha destacado nadie, especialmente quitando a Adames, que obviamente su llegada, como decías, ha sido un revulsivo muy importante desde que llegó de Tampa, pero sí que es quizás más obvio la diferencia de rendimiento del picheo con el ataque, ¿no? Entonces, yo ahí sí que lo puedo entender en ese sentido, ¿no? Que el ataque, sí, aunque obviamente tiene piezas, no es un desastre de ataque ni nada, que tiene jugadores que pueden rendir, porque si no, no consigues las 80 y tantas victorias, 89, casi 90, están camino de la 90 ahora que van ganando contra los Tigers, no consigues ese número de victorias, pero sí que quizás cojea un poco más que los de otras plantillas. Sí. Hay una cosa que leí el otro día que era muy importante. Josh Hader no ha sido, creo que utilizado en ningún partido más allá de 3 outs. Es decir, no ha ido más allá de una entrada. Es decir, Hader relativamente va a llegar muy fresco a los playoffs. Y ya sabes lo que significa esto, es decir, vas a tener relación doble y triple de Josh Hader. También es verdad que el resto de piezas aportan lo suyo, y mucho, ¿no? Es decir, es un bullpen muy, muy profundo. Y si Milwaukee es capaz de hacerse con una ventaja, con una carrera, perfectamente les puede valer para gestionarla y ganar un partido. Y eso es precisamente muchas veces lo que se busca en postemporada, ¿no? Es decir, en partidos a cara de perro, partidos decididos por la mínima, que tú seas capaz de gestionarlo. Y Milwaukee es de los equipos que precisamente mejor se pueden mover en estas aguas. Dale, Javi. Nada, un par de comentarios sobre el no-hitter. Uno sería decir que un no-hitter, aunque sea compartido, efectivamente es un no-hitter, al menos para el equipo. Los cerveceros no hacen un no-hitter desde el 86, en el cual un puertorriqueño que se llamaba Juan Nieves se lo dio para el equipo. Juan Nieves, para el que no viera como yo béisbol en los años 80, es en quien se fijó George R. R. Martin para su personaje John Nieve. John Snow. ¿En serio? Iba a hacer el chiste que dejó a otro equipo helado con el picheo, pero ya lo has... Te gusta más el mío, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que os quiero traer más en serio y preguntar es... Corbin Burns estaba en la octava entrada con 115 picheos y él quería continuar, pero Council dijo que nanay, que tenían a Josh Hader para hacer esa última entrada. Hasta entonces, a pesar de la cuenta grande de picheos, puso a trabajar un poquito a Lorenzo Cain en una jugada y creo que dio, pues no sé si un pasaporte nada más, a primera. ¿Vosotros qué no pensáis? Solo, sí. ¿Vosotros creéis que hay que mantener el romanticismo de las 9 entradas o por lo menos empezar a intentar con ese pitcher la novena? ¿O pensáis que hay que poner por delante el equipo y las posibilidades de victoria del equipo? 3-0 ganaron. Lo que te juegas este año, jugándose lo que los Brewers se juegan este año, sin duda alguna, a tope con Council. O sea, yo tengo duda. Yo coincido. A ver, claro que te gusta el poder ver precisamente a un pitcher que vaya por todas, ¿no? Que vaya a completar un partido cuando lo está dominando. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con Matt Harvey en el último partido de las World Series del 2015, ¿no? Es decir, Matt Harvey en aquel partido, yo recuerdo en esa situación. Y le hablaba con mi compañero, con Moisés Molina, me decía, ¿le va a cambiar? Digo, hasta el final con él. Otra cosa es que a lo mejor le sustituyas un out más lejos o un bateador más tarde, ¿no? Es una línea muy, muy difuminada, ¿no? Es decir, no está claro, ¿no? Es decir, hasta dónde puedes llegar y demás. Pero es que hay que pensar que Corbin Burns es un jugador absolutamente crucial para los planes y sobre todo para las opciones de triunfo definitivo de los Brewers. Y creo que eso es lo que tiene en cuenta Craig Council. Claro que Council quiere dejar a su pitcher que lance el no-hitter, pero hay que mirar en el escenario global de las cosas cuáles son el objetivo definitivo de Milwaukee y a fin de cuentas el que toma la decisión a fin de cuentas es el que está al mando del dugout. Que me gustaría haberle visto, por supuesto, pero y el Corbin Burns era el que más quería estar.
pero no hay que perder de vista cuál es el objetivo. Y el objetivo es levantar el trofeo del comisionado. Y todas las balas que tú puedas reservar son balas que tú a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro vas a tener que emplear en las próximas semanas. Es que yo que de por sí tiendo bastante todavía en el deporte al romanticismo y tal, pero en este caso es que es un poco lo que comentáis, y creo que pasó algo similar hace un par de semanas con Snell, si no me equivoco. Uh-huh. Al final estás en una situación que obviamente incluso para el equipo es pues publicidad gratis, que un jugador tuyo lance un no-hitter, un perfecto o lo que sea. La cosa es que ya estás con 115 lanzamientos, creo que has dicho, que hoy en día ya todo lo que pase de 100 ya es, ya en 90 se enciende la luz amarilla, y a partir de 100 ya lanzar más de eso es casi anatema hoy en día. Entonces estás en una situación que ya son muchísimos lanzamientos para lo que están acostumbrados los brazos de los jugadores hoy en día. Y como decís, que hay que pensar, los Brewers no son un equipo que está en la última semana de septiembre a 20 partidos de líder de división y está totalmente eliminado y no se juega nada y puede quedar hasta bonito y ser una buena firma. Sí, o sea, un buen final para la temporada, sino que es un equipo que se está jugando llegar a playoffs, así que... Javi ha hecho un gesto, no sé qué quiere decir. Sí, es que tengo que pedir la voz, porque es que yo soy contrario a vosotros dos y yo tengo clarísimo que me da igual, es un día muy especial, va ganando 3-0, los Brewers están ya clasificados, es un día muy especial, es un regalo que le estás haciendo a una grandísima actuación del jugador. Tiene que quedarse en la novena entrada, mi opinión. Ah, por cierto, y un último comentario sobre esto. 3 veces han recibido un no-hitter este año el equipo anteriormente conocido como los Indians. Y las todavía conocido como Indians, ¿no? Sí. Y las tres veces y el mismo pitcher, Zach Plesac. Sí, y que ha hecho unos comentarios y ha dicho, no sé si será culpa mía, no sé si estoy haciendo algo mal. Pobre hombre. Es que es la única vez en la historia que os ha sucedido. La única. Es tremendo. Comenta aquí Katanga 83, que si todos pensaran un poco como lo que comentábamos Fernando y yo, y la sensación que tengo que está extendida en la mayoría de franquicias hoy en día, nadie haría partidos perfectos, etcétera. Es que sí que es verdad que hoy en día yo lo primero que hago cuando veo que un jugador más o menos lleva, un lanzador, lleva cero hits permitidos, lo primero es mirar los lanzamientos, porque sí que es verdad que hoy en día si quieres lanzar prácticamente tienes que hacer... Como era un Greg Maddux, que creo que era un partido completo con tal, menos de 100, tal. Prácticamente ya estás... en ese sentido sí que es verdad que estamos en una época un poco curiosa, porque sí que es verdad que en muchos casos se puede facilitar el hecho de conseguir no-hitters y tal, por la tendencia de los bateadores, de los lanzadores de buscar el strikeout y tal, pero los bateadores de esa tendencia al home run o nada... Se puede facilitar las manos. Pero se puede facilitar, pero a la vez el hecho de tener la limitación tan estricta que se hace de los lanzamientos lo puede dificultar. Y por eso también se están viendo en los últimos años tantos no-hitters que son combinados. Y pues la verdad es que sí que es verdad que hoy en día, pues prácticamente, si no haces un Greg Maddux, es muy difícil que lo lances. Sí. Yo opino que si no haces a base por bolas, lo hubieran dejado en el campo, porque un partido perfecto, al fin y al cabo, unos hitters este año hemos tenido 400. Sí, hemos tenido récord. Por las razones que hubo, ¿no? A principio de temporada íbamos a un hitter por semana, Fernando. Sí, hasta que se cambió lo del tema de las sustancias pegajosas, ¿no? Es decir, Fried contra los Orioles, que sí que cuenta, hizo un Maddux, ¿no? Este año. Pero siempre está la idea de, mira, un pitcher que está lanzando un no-hitter, además ese escenario, 115 lanzamientos, 8 entradas, le tienes que dejar. Yo eso lo entiendo, pero si Milwaukee quiere ganar, quiere levantar el trofeo del comisionado, necesita Corbin Burns lo más cercano posible al 100%. Y, insisto, toda bala que puedas guardarte ahora mismo son balas que vas a tener que emplear en octubre. Y se entiende el componente romántico, que cuidado, yo soy el primero, pero si tú no pierdes de vista ese objetivo, tienes que respaldar, por supuesto, la decisión de Craig Counsell, porque es que
que estén en óptimas condiciones Corbin Burns, Brandon Woodruff y Freddy Peralta es fundamental, es vital para que Milwaukee avance en playoffs. Es así. Es que hay una serie de campeonato previsible contra Giants o Dodgers. Siempre que supere a Atlanta Braves, claro. Sí. No quería decirlo. Que no. Por cierto, que luego quiero hablar de más cosas y mañana tenemos un tras las bases muy especial, Javi. Así que vamos a. Tenemos que hacerlo medio. Sí, nos ha quedado estupendo. Nos ha quedado chulísimo. Está por hacer, así que no podemos todavía asegurarlo. Pero bueno, la idea es que salga. Fernando, desde que llevas comentando partidos, que son unos cuantos años, no voy a hacer la broma de Pepe Rodríguez porque ya está muy mal. Pero, que es lo que hemos pensado todos según estabas hablando. Estaban ahí los monos de Kubrick en el monolito y estaba ya Fernando Díaz comentando. No, broma. Desde que ibas comentando partidos, que creo que es el año 96, 97. Sí, 96, sí. ¿En qué posición pones a Max Scherzer? ¿En qué top? Supongo que Maddux por romanticismo lo pondrás el primero, Randy Johnson el segundo. Sí, pero, sí, a ver. ¿En qué posición pones a Max Scherzer? Respecto a todo lo que estamos pensando, ¿no? Es decir, Maddux, Roger Clemens, Randy Johnson, Pedro Martínez, todavía están por delante de él. Pero eso, todo lo que es maravilloso es cómo, con los años y la tralla que ya tiene Max Scherzer, sigue rindiendo a este nivel. Es tremendo. Es decir, está claro, ¿no? Por el ojo, uno de cada color, como Terminator. Sí. Ya tendrá medio cuerpo y seguirá lanzando. Sí, el que Max Scherzer esté brillando con esta luz, ¿no? Cegadora con los Dodgers, es por lo que precisamente los Dodgers están tan esperanzados de revalidar el título. Si consigue el Cy Young, que sería el tercero en su carrera, con todo el histórico, es decir, anillo en 2019, potencialmente anillo en 2021. Evidentemente, Scherzer va a ir escalando posiciones. Sobre todo, ¿sabes lo que ocurre? Que Scherzer, el final de su carrera deportiva, obviamente está más cerca que el inicio, pero es que nos atisba y dice, bueno, es que Scherzer puede coger y a lo mejor un año más, dos años, decirle, es que tal como está lanzando, tan dominante, tan abrumador, es que perfectamente los Dodgers cuando llegue la off-season le vas a decir, mira, ¿ves este cheque en blanco? Pon la cifra que tú quieras y casi los años que tú quieras. Porque los Dodgers, aparte de que tengan que liberar masa salarial y reestructurar un poco el equipo y demás, hay que tener en cuenta que agente libre a final de esta temporada está Clayton Kershaw también. Y Kershaw es una institución en los Dodgers, pero Max Scherzer es crucial para ellos de cara a los próximos años. Y es que no parece que con el paso del tiempo esté notando, pues eso, los estragos, ¿no? De tantas entradas, porque son más de 2.500 las que lleva acumuladas en las mayores. Pero es que se podría aventurar que el Scherzer que estamos viendo en los Dodgers es el mejor Scherzer que hemos visto hasta la fecha. Lo cual me sorprendió. A mí sí. Me sorprendió, porque la temporada en Washington, pues vale que tampoco la motivación era máxima. La temporada era muy buena en Washington. Es decir, lo que ocurre que, a ver, tuvo algún... No recuerdo ahora mismo cuál fue el problema por el cual estuvo ausente... Pero donde ha subido de nivel es precisamente con el cambio a los Dodgers. Quizás a lo mejor lo que necesitaba Scherzer, tan competitivo como es él, era precisamente marcharse a un equipo con aspiraciones, bueno, totales, ¿no? A ganar el título. Porque Scherzer ya está en una etapa de su carrera deportiva, lo cual lo ha ganado todo. Va a ser Hall of Famer a la primera, porque es así. Y lo que busca es otro anillo más, que veremos si es con los Dodgers o no. Javi nos ha compartido en Twitch la imagen. Lo de Nolan Ryan es que no. No, pero es que Nolan Ryan vivía de... O sea, hablamos de 3.000 hits como, wow, pero de 3.000 strikeouts como algo, y lo es superlativo, ¿no? Sí, claro. Solo 19 juegos lo han conseguido, pero es que Nolan Ryan, 5.714. Es que a ese le queda otra carrera entera para pasarlo. Exacto, es que es así. Es decir, es que cuando, a ver, gente como Randy Johnson, que es el mejor pitcher zurdo de toda la historia, estaba consiguiendo los números que estaba consiguiendo, decía, y le queda todavía un mundo para llegar a Nolan Ryan. Bueno, es que Nolan Ryan nadie va a alcanzar esos niveles, jamás, jamás. Ni los 7 no-hitters en una, y más con el béisbol actual, ni por supuesto esos más de 5.700 strikeouts. Cuando se estaba hablando de alguien con esta edad dominando y demás, me estaban preguntando en Twitter, y hombre, pues como es lógico, Randy Johnson, Roger Clemens también estuvo muy bien, y también Orel Morales,
nos comentaba, dice, y Nolan Ryan, decía, por supuesto, es decir, que son jugadores únicos, jugadores que surgen, pues eso, además pitches todos ellos de potencia, ¿no? Es decir, uno cada cuántos años, cada generación. Pero es que Nolan Ryan sí que es verdad que vivía por y para el strikeout, o sea, porque luego creo que también es el que tiene más bases por bolas concedidas, más hit by pitch, me parece. Y el mejor uppercut a Robin Ventura, ¿verdad? Sí, porque vivía por y para eso. Era polivalente. Era su... sí. Casi también consiguió, creo que tiene 7 no-hitters o sí, algo siete, así. Siete. Récord. Y, pero si alguien Archer, no ha visto parece... la imagen de lo de Ventura, que se lo ponga. Que es, esperando en el montículo como tal, le viene uno, le viene Ventura. Sí, casi pseudo-novato y demás, muy jacarandoso. Dice, se va a enterar quién es Nolan Ryan. Y el que se enteró, vaya que se enteró, pero Robin Ventura. Por cierto, hay un empeño especial, yo no veo necesidad, pero hay un empeño especial, Fernando, de los otros miembros de este podcast, de hablar de la fantasy, de cómo hemos quedado en la fantasy y tal. Yo, sinceramente, no le veo ninguna utilidad a esto para la gente, pero bueno, no te sé que mi temporada ha sido nefasta. Pero antes de ello, antes de hablar un poco de quién ha estado bien, y muchos nombres son conocidos del programa y tal, es un poco divertido, una parte más... Tú has estado muy bien, Fernando, no había dudas. Yo no. Javi, yo no. Mejor, pero bueno, no nos flipemos. Pero antes de nada, para cuadrar ese programa que aquí ya hablamos como si lo hubiéramos hecho, pero que no lo hemos hecho todavía, que es de los Phillies del 2008, para mañana tras las fases, ya me lanzo a la piscina, Javi, pero vamos, un salto de fe, Kirker Guardiano, sí, sí. Parangón. Está hecho, está vamos hecho. Vamos a hablar medianamente de las series más importantes de este fin de semana, como si no hubieran muchas. Todas, a estas alturas. Exactamente. De Phillies Mets ya hemos hablado un poco más, pero ese Padres Cardinals, ojo. Sí, también. Ese Padres Cardinals y nada, el que quiera empezar, que le dé. Ah, bueno, esto lo mandemos ahora, Javi. Sí. Fernando, Padres Cardinals. Los Padres están en el abismo de temporada salvable, yendo a playoff o fracaso absoluto, máximo, y a ver el año que viene. Sí, y ¿qué nos iba a decir que a estas alturas de temporada y cómo ha evolucionado todo, que las series iban a ser muy importantes para San Diego, pero todavía más para San Luis, ¿no? Que es el equipo que viene desde atrás. ¿Quién no lo iba a decir, ¿no? Es decir, cómo San Luis, que se ha beneficiado, cuidado, hay que ganar partidos y demás, pero que se ha beneficiado es, parece que las pocas ganas de ganar series y ganar encuentros de los que iban por delante, de San Diego, de Cincinnati y vaya que si van a cobrar importancia, ¿no? Es decir, esos momentos en esa porción de calendario tan exigente para los Padres, este es el momento de la verdad. Todavía tienen que solucionar lo poco que les resta de serie contra los Giants y más vale que vayan ganando partidos, porque si no, lo que prometía y tenía pinta de tratarse de una temporada mágica, ¿no? Es decir, con todas las incorporaciones, llega Yu Darvish, llega Blake Snell y compañía, más el bloque excelente que ya tenían, y ves cómo las opciones de llegar a octubre se te escurren entre los dedos, ¿no? Es tremendo lo de. Y el grado de presión. Es que tú imagínate cómo hay que ir día a día, ¿no? En este deporte y especialmente en este momento de la temporada. Pero tienen toda la presión del mundo los Padres sobre ellos. Es decir, es sí. Fabuloso, ¿no? En ese sentido, sobre todo la atmósfera y el grado de emoción que puede despertar un partido de esa magnitud, de esa serie entre San Diego y San Luis. Sí. Es que quizá ellos y Yankees, San Diego y Yankees, son los que más presión tengan, ¿no? Los Yankees, por ser los Yankees, porque todos los años se espera que lleguen hasta el final. Pero San Diego, por los movimientos de los últimos años, por tener a Tatís, por también las incorporaciones de Snell y demás este año. Y yo creo que ellos, con el movimiento que hicieron del despido del coach, también se pusieron más presión encima de decir, estamos desesperados, vamos a por todas, ya no sabemos qué hacer. Se han puesto más presión encima y el hecho de no haber salido de ese bucle negativo y mantenerse ahí, que sí que no, les tiene con una presión tremenda. También aquí duelos de pitchers, ahora mismo parece que se pronostican Michaelas contra Snell, Hub contra Darvish y Wainwright contra Arrieta. Duelos yo creo que muy interesantes porque Hub, por ejemplo, y Lester lo están haciendo bastante bien, sobre todo últimamente. Sí.
son duelos. Qué temporada la de Wainwright, ¿eh? Decir, es lo que quería decir. Y todo esto. Sí, dejando, corramos un tupido velo sobre la de la troleada que se ha pegado con los Mets en el partido de anteayer. Sí, pero que son peores que las troleadas que me hace nuestro amigo Nueve Entradas. Pero ¿Qué ha hecho? El otro día parece que ganaron los Cardinals, pero en primera entrada creo que tenía bases llenas y no sé si un out o algo así. Y bueno, al final salió sin permitir carreras ni nada. Y le preguntaron luego, oye, pues qué, hay Tassie Brown, no sé qué. Y dice, sí, no, es que, bueno, yo sé que a los Mets les gusta lo de bases llenas y luego no anotar, entonces lo he permitido porque viene del séptimo partido en las series de campeonato de la Nacional de 2006, sí, creo. Sí, contra Carlos Beltrán. En la última entrada llenó las bases y, bueno, hay un at-bat muy famoso contra Carlos Beltrán, que en ese momento era una de las estrellas de los Mets. Y le eliminó con un strikeout, con una bola curva y a las rodillas que fue strikeout y no abanico Beltrán. Y se generó a raíz de esa serie bastante pique entre los dos, también en Queens con Yadi Molina y con él. Y él aprovechó para sacar viejas heridas a relucir el partido. Yo lo que sé es que cada año, desde hace 5 o 6, lleva retirándose y vuelve mejor. O sea, es que es algo... Sí, claro, claramente va a jugar el año que viene. Vamos, pues van a jugar. Que si Scherzer aguanta lo mismo que... Sumaban 81 años los dos starters. Pero que si Scherzer aguanta lo que Wainwright, igual si llegan los strikeouts de Nolan Ryan, ¿eh? Vamos a... Javi, y si sumamos al catcher, por la parte de Molina también casi 40 años. O sea... Es que creo que el otro día batieron... entraron en la vida. 5 o algo así... entraron en el club de los 300 partidos de una batería junta de pitcher y catcher de 300 partidos que habían coincidido y están creo que a 45 o algo así del primero, pero pues toda una carrera jugando juntos, se tienen que conocer a la perfección. Hombre, lo que hablabais de Beltrán en 2006 estaba ya Molina y estaba ya Claro. O sea, es que ¿qué tal? Siguiente serie, para comentar el ínclito tema del fantasy. Bueno, hemos comentado ya, pero ese Phillies Mets. Sí. Un apunte más. Sí, ¿algo, pero... ¿algo que os haya venido a la cabeza en esta hora y 10 minutos que llevamos hablando? ¿Algo que os haya hecho cambiar de opinión a los aficionados de los Braves? No, el que más tiene que hablar es John, que juega a su equipo y se lo juega todo. O sea, es el momento de diferencia a los niños de los hombres. Sí, yo creo que es una serie un tanto distinta, porque sí que se juegan mucho los dos equipos, pero aquí sí que se están jugando ya más a la desesperada. Yo creo que aquí ya puede quedar un equipo totalmente eliminado a falta de 2 semanas. Es más, casi más una serie que por... acceder a la wildcard es por no perder del todo las opciones de pelear por ello. Veremos, porque yo creo que los Phillies también, como digo, llegan con dudas. Es un equipo que si pierde a Real Muto pierde bastante. Tiene ahí el picheo que tampoco sabes muy bien por dónde te va a salir, ¿no? Nola, pues no ha tenido su mejor temporada, pero te puede hacer un partido de esos de 10 strikeouts consecutivos y te destroza. Va a ser una serie peleada. Así que los Mets no están jugando muy bien contra equipos con récord positivo y eso pues les puede pesar, pero Phillies pues sigue siendo un equipo con muchas lagunas, el bullpen y tal, ya lo comentamos. De abridores están pronosticados Wheeler, que pues tiene una afición Estás patillón. Sí, Baez, pues bueno, sí, está jugando bastante bien. Hay que reconocer que desde el thumbs down está jugando muy bien Baez, Hay que reconocer aquello fue, tío. Uf. Bueno, para el que no esté contexto, para los que estéis en podcast, nuestro amigo de Nueve Entradas lleva todo el programa enviándole pullitas a John. Y ahora pues le ha hablado de... Iba a decir que sutiles, pero de sutiles no están teniendo mucho.
Pero sí, no. Aquí esto, tenemos ahora una serie, también te digo que pullitas merecidas seguramente. Pero Baez es muy poco profesional, muy poco madura. Sí, no, en ese momento no. Muy cuestionable. No, luego sí que es verdad que no sé si a raíz de eso se ha puesto las pilas, hay jugadores que están jugando con mejor. Pete Alonso está jugando muy bien. Últimamente también está jugando mucho porque aparte el home run está pegando, está bateando para más promedio, metiendo sus dobles, algún triple, etcétera. Lindor también tuvo el partido de 3 home runs el otro día. Está apareciendo cositas, pero eso, tenemos, nos enfrentamos a Zach Wheeler el viernes, que pues eso, nos hace todo el daño que puede cada vez que jugamos contra él. Y va contra Taijuan Walker, que está permitiendo entre 7 y 10 home runs por partido últimamente. Y luego el duelo de la incertidumbre, que es Aaron Nola contra Carrasco, que no sabes por dónde te van a salir. Carrasco le está costando mucho coger el tono, pero bueno, ha tenido alguna apertura mejor últimamente. Aaron Nola, pues eso, no termina de ser muy consistente. Y luego Cal Gibson contra Rich Hill, pues otro duelo, pues eso, de que no sé, Rich Hill, pues bueno, es ahora mismo el tercer, cuarto abridor, Cal Gibson, que venía como pieza importante para ese empuje de segunda mitad de temporada para Filadelfia. Yo creo que es una serie bastante abierta, pero como el equipo ya me ha metido ese negativismo últimamente que le gusta meternos de vez en cuando, pues lo veo complicado. Pero sí que creo... Intentado ser objetivo, creo que está bastante abierta. Los Mets como filosofía de vida. Siempre en el abismo, pero ahí aguantando con esperanzas hasta la última semana. Que, por cierto, hablábamos de Wainwright. Rich Hill, sin haber sido una estrella absoluta de la liga, llegar hasta su edad. Otro señor mayor. Siendo competitivo. Y Rich Hill, también conocido... Cada vez que lanza en el Twitter de los Mets, todo el mundo le llama ahora Dick Mountain. Para hacer el juego de palabras con su nombre, en vez de Hill Mountain y en vez de Richard Dick, pues así andamos. Ya veis a lo que nos dedicamos en los Mets en vez de intentar ganar los partidos. ¡Qué ingeniosos! Aquí siempre hemos dicho que el grupo de los Mets España es el club Bilderberg. En la oscuridad. No, digo en Twitter, estoy diciendo que Mike Puma y todos estos, los beat writers de los Mets, de la prensa de allí, en el Twitter, según pone, bueno, otra buena entrada para Dick Mountain, otro buen no sé qué para Dick Mountain. A mí me costó un par de partidos enterarme de que estaban hablando de Rich Hill, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de una debacle, la mía. Y bueno, ahí... Pero cuéntalo de manera objetiva, hombre. No, a ver, yo cierro el pelotón de los equipos con... Mira, de hecho yo soy el 13, el 13º, tengo más victorias que el 8º, pero creo que habría que... el sistema de puntuación con los empates debería variar un poco, pero bueno, no me meto ahí. Vamos a hablar un poco de cómo ha ido la cosa. Eduardo de Paz, archiconocido en este podcast primero, Fernando presente segundo. Por no segundo año demasiado consecutivo, ¿eh? Edu, estamos hablando de temporada regular, ahora queda primero. De los emparejamientos. ¿Norias de Murcia puede ser Raúl? ¿Raúl? Sí, nuestro amigo de las cartas, Raúl Soriano. El cuarto, el jefe, don Ángel Lluís Carrillo, con los Tarraco Indians, que el año que viene cambiarán a los Guardians. El quinto, aquí, el empecinado en hablar del tema. Presente. Desde Galicia con amor. El sexto, Salvajes Gigantes, era Gorka, supongo. Sí. Gorka. Un saludo a Gorka. Que estaba hace un momentito en el chat. El séptimo, pues un amigo que le gusta mucho salir y ser feliz. El bueno de Viri, que es que la última jornada jugué contra él y estoy un poco cabreado. Y Iron Pix, que ahí me pierdo un poco, no sé quién es. Iron Pix. ¿No sabes quién es? Oh, te va a curtir. Yo creo que me enteré el otro día de quién era. ¿Quién es Iron Pix, Javi? Por favor, cuéntanos. Ramiro Blasco. Me jodas. Te va a curtir. Un nombre normal, sin ninguna guiño a la RDA o a cualquier dictadura comunista, pues no sabía que era él. Entonces, pues nada, qué callado lo tenía. Claro, el que está en otro grupo de fantasy, que es el del Red Sox, ahí sí que tiene más voz y más tal. Hostia, Ramiro, pues enhorabuena, chiquet. Ya. Tenemos un tras las bases pendiente con Ramiro, ojito. Y apunta. Viene también Puri, va a estar divertido. Nada, Javi, cuéntanos, ¿qué quieres comentar?
Nada, se ha quedado fuera. Ahí vosotros que seguís jugando, vosotros que seguís jugando. John y Víctor se han quedado a puertas con las mismas victorias que Ramiro, pero por ese desempate ha quedado por delante Ramiro, se han quedado en puertas. Bueno, hemos sido 20 este año y hemos ampliado. Antes había wildcard, ahora este año va a haber, como somos 20 equipos, vamos a ser 8. Hemos clasificado 8 para playoffs y es duelo directo, es el que estáis viendo ahí. Ángel contra mí, Raúl contra Gorka, Viri contra Fernando, que por cierto, Fernando no ha empezado bien la semana. Y ¿cómo lo sabes? Contra Ramiro. Es que va contra el equipo que tiene patrocinio, esos tienen más pasta y han podido fichar mejor para el final. Aguante Edu, por favor, ¿eh? Aguante. Cuando yo vi a principio de semana, no sé si fue ayer o el propio lunes, no, yo no fue ayer, Viri 12, yo 1, dije, bien, estupendamente, pero bueno, poco a poco se va nivelando, está todo en un pañuelo, está todo por decidir, que es lo que nos gusta, ¿verdad? A mí la semana pasada le iba ganando, creo que 9-2 a John el lunes, y yo ya, puta madre, tal, porque, y claro, perdiste pues, 14-0, ¿no? Me daban playoff, y al final, el domingo, 6-4 perdido, pues bien. Ya. Tiene pero mucho mérito entonces, de parte de Viri, que yo creo que ni mira la alineación. Pero Mario, entonces igual puedes cambiar el nombre del equipo y en honor a aquellos Red Sox de la debacle ponerle los Pollo Frito Boys o algo así. No, es que de John Lucky se habla poco, pero John Lucky, único título de los Angels, ¿quién estaba por ahí? Único título de los Red Sox en su campo en 90 años. ¿Quién clinchó ese partido? Y luego tuvo que ir a los Cubs para que ganaran después de 108 años. Así que cuando pregunten quién es el jugador más legendario de este deporte, yo no tengo dudas. Pocas certezas, pero tampoco tengo dudas. Y esto no lo puedo repartir sin el Fernando Díaz. Pues nada, la verdad es que lo pasamos muy bien. A lo mejor el año que viene hay que abrir una Liga Fantasy para fans. O sea, para los que no estéis aquí escuchando... o nos veáis en Twitch y pues está divertido. Fue muy divertido el día del draft. El día del draft lo pasamos muy bien. El día del draft lo pasamos muy bien. Hicimos un directo. Yo ese día lo pasé pipa. Y bueno, pues ya se hila la tradición, podremos volver a repetirlo. Ya os diremos quién gana, porque la semana que viene es también esto para el mundo, el draft, o sea, los playoffs de la Liga Fantasía de Pichos Salvajes. Estamos negociando con ESPN para que haga la retransmisión en directo de la última temporada. Está Ron Manfred preocupado. A ver por qué canales, o sea, qué oferta cogemos al final. Pues nada, esto es un poco el tono divertido. Esto un poco, yo creo que ejemplifica un poco el por qué estamos aquí, ¿no? Que es por pasarlo bien, por hacer amigos, por juntarnos cuando la pandemia nos permita en cualquier punto de España, echarnos 4 cervezas y hablar de... Pues a lo mejor no hablamos ni de béisbol, ¿no? Es que ni es necesario. Al final es un grupo de gente maja, agradable, que pues el béisbol nos ha juntado. Y estas tonterías, que para mucha gente es tontería, pues, oye, pues al final te mete en la liga, el ver cómo va tu equipo, darle un poquito de sentido. Tampoco tienes que dedicarle horas. O sea, te metes en el baño un ratillo mientras estás lavando los dientes y te da tiempo a lavar los dientes. Y la verdad es que a mí me gusta mucho eso y os agradezco pues todo lo que aportáis en, no solo en esta capacidad de que podemos hablar cada semana de béisbol, sino también pues esas cosas de que luego los grupos de Telegram, pues la verdad es que nos lo pasamos bien y está bien la cosa. Lo que quiero deciros es que nada, gracias, creo que el programa queda muy bien aquí. Vamos a dejar un poquito de margen de minutos, Javi, por si mañana se nos va un poquito que tenemos que grabarlo y lo vamos a grabar. Y Fernando, muchas gracias. Suerte en las retransmisiones para estos playoffs. Que vaya bien todo. Muchas gracias. Sí, por cierto, voy a hacer como todos los años, Fernando, ya lo voy avisando. Mi petición en todas las redes, por favor, señor Movistar, ponga los playoffs en directo. Sé que va un poquito en contra de tus noches de sueño, pero yo creo que merece la pena ver al menos la postemporada, no solo las World Series, que sí que son en directo, ver toda la postemporada en directo. Coincido contigo. Una cosa para los que aquí no hay ningún tipo de acuerdo ni nada, pero ahora el Major League Baseball TV lo han bajado a 26 euros, creo. Y te darían los 15 últimos partidos. Es que por curiosidad me meto, porque como siempre va bajando cada semana, me meto a ver, y hoy me he metido y vale 26. Solo por lo que quedan, estos 15 días que quedan, creo que ya está más que justificado el precio. Pero es que encima vais a poder ver los playoffs. Es una aplicación súper buena que va comodísima y
quitando lo de entre entradas es un poco cargante, pero bueno, lo demás está muy bien. Y nada, Fernando, nos honra tu presencia, como siempre. Nada, el placer es mío. Y bueno, John, Javi, hablamos mucho durante la semana y por cierto, fíjate que John ha venido en camisa, o sea... Estaba esperando, se me estaba haciendo raro que no hubiese habido comentario. Es que quería ser bueno, porque ya te ha dado algunas nueve entradas mucho. Pero ya que por lo menos llego tarde, pues voy a aportar un poco de belleza a la emisión, que seguro que nos da un poco más de rating. John dice que es por el trabajo, pero yo creo que es porque estás tú, Fernando, y ahí... Hay citas que merece, hoy era día especial, había que venir un poco legal. Ya veo. Yo vengo corporativo, ¿eh? O sea, no se queje nadie que... Pues nada, muchas gracias a todos y la verdad es que la recepción está siendo buena de los programas, así que intentaremos pues, estar ahí para los playoffs y dar buen contenido y que os guste, ¿vale? Así que adiós a todos y nos vemos la semana que viene con muchas cosas que contar, seguro. Más viene Pepe Rodríguez, si no pasa nada. Así que tendremos glamour. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.